colindante hasta los temas de la mascota, que ahí en un estado inadecuado, genera un poco de infección o producir garrapatas, pulgas, todas estas situaciones. Pero también no solo en dirimir los conflictos vecinales que hoy en día solamente están resolviéndose mediante un acuerdo de partes que no va más allá, ¿no?, de la manifestación de voluntades, ¿no? Esta figura tendrá la facultad para imponer las sanciones respectivas, las sanciones por faltas a los reglamentos administrativos, y buscar resolver en gran parte esta problemática que queja a la ciudad y a la ciudadanía. Pero también por otra parte es la figura jurídica que tendrá que resolver los conflictos entre la autoridad municipal y el ciudadano. Es un poco, por decirlo, sería como una primera instancia antes de llegar al tribunal de contencioso administrativo. Hoy en día nuestra estructura administrativa en materia de infracciones, de servicios públicos, de desarrollo urbano, de ecología, todas las violaciones al reglamento, a los diversos reglamentos, se imponen en las mismas direcciones o en las direcciones respectivas en las que se levantan. Si es de alcohol, ahí mismo se impone la sanción, se califica y se notifica. Bueno, el juez cívico, esta figura, habrá de resolver la procedencia de la sanción, es decir, que cumpla con todo el procedimiento, pero que además sea la instancia que le imponga, y ante la instancia que se impugne o mediante la queja, para que sea resuelta en una instancia distinta a la que la genera, y también generar una mayor certidumbre a los ciudadanos en esta materia. Esta iniciativa para la instalación del juez cívico, que la hemos trabajado desde la 57 legislatura con la modificación a la Ley del Municipio Libre, nos permitirá pues al gobierno municipal de Colima tener esta área administrativa que permita, como se decía, resolver en gran medida esta problemática que se presenta entre vecinos, pero también que se presenta entre el gobierno municipal y sus distintas dependencias con los ciudadanos. Creemos que va a prosperar, que va a contar con los consensos del resto de los compañeros, miembros del Cabildo, pero algo importante es que no costará más presupuesto al municipio. Tenemos en el esquema propuesto pues que se transforma la Procuraduría de Vecinos en este juzgado cívico, y se alimentará de los abogados que hay en las distintas áreas, en desarrollo urbano, en la propia Dirección General Jurídica y en otras áreas, para fortalecerla y darle toda la fuerza administrativa. La figura del juez cívico, al igual que la del secretario, del tesorero, del oficial mayor y del contralor, será nombrado a propuesta del presidente y tendrá que recaer en un profesional de las leyes, en un abogado específicamente, por la naturaleza misma del encargo y las tareas que habrá de desarrollar. Por tanto, y al ser nombrado por el Cabildo, pues tendrá la fuerza para desempeñar esta tarea. Cuando se
planteó esta iniciativa en el Congreso en la 57 legislatura y bajo la opinión del magistrado presidente del Tribunal del Contencioso, lo veía de manera positiva en tanto les permitiría a ellos, una vez operando, disminuir la carga de trabajo, es decir, que llegaran menos quejas al contencioso administrativo por las denuncias e inconformidades de los ciudadanos ante el propio tribunal por el no cumplimiento adecuado de los procedimientos para la imposición de sanciones. Entonces es para nosotros pues importante impulsar esta iniciativa para modificar el reglamento del gobierno municipal y crear el juzgado cívico con el responsable que será el juez cívico. Esta iniciativa la debemos de presentar el día de mañana en la sesión ordinaria. También estamos participando en el Consejo de Administración de la CIAPACO, y ahí en días recientes fue presentada la iniciativa del gobernador para que se plantearan los descuentos a quienes traen algún adeudo de ejercicios anteriores, y iba escalonado según la clasificación de usuarios y la periodicidad, que nos pareció correcto y loable para buscar la mayor recaudación y que CIAPACOP siga siendo un organismo autosuficiente, financiable, sin detrimento de la calidad en el servicio. Sin embargo, hemos solicitado a los compañeros de la diputados de la fracción del PRI en el Congreso que en esta iniciativa se incorporara a todas las personas que han realizado ya un convenio de pago con la CEPACO, que se los considerara también en esa condición, y toda vez que estos ciudadanos que se han acercado a la CEPACO y que han hecho un convenio y que han manifestado de manera material la voluntad de pagar, pues sean reconocidos y se les considere también en el esquema de descuento. No han sido considerados en otros esquemas, pero esta vez lo estamos solicitando para que una vez transite la iniciativa, estas personas, que muchas de ellas al acercarse a hacer el convenio en CIAPACO, pues ponen una parte del adeudo, cubren una parte del adeudo y se comprometen a hacer los pagos en mensualidades. Sin embargo, pues vuelven a caer en el tema de la morosidad por las propias circunstancias económicas por las que atraviesan. Y dado que ya firmaron un acuerdo, un convenio de pago, pues no son considerados, son excluidos de estos esquemas de estímulos. Entonces lo que estamos solicitándole a la fracción de los diputados en el Congreso, fracción del PRI, que sea incorporada en el proyecto, en la iniciativa, y sean considerados dentro del esquema. Estas dos iniciativas queremos comentarlas con ustedes, hacérselas saber para que nos ayudaran también a difundirlas. Seguiremos pues trabajando en otros temas importantes para la ciudadanía y en general para la ciudad de Colombia. En el caso de la primera, ¿funciona la Procuraduría de Vecinos? La Procuraduría de Vecinos como instancia administrativa es una instancia de conciliación. Sí, pero sí funciona. Sí funciona, sí funciona, está, bueno, está en el organigrama y hay una persona que cubre esta figura. No tiene el alcance jurídico ni administrativo para resolver. O
Actualmente es una instancia conciliadora. Y si tiene caso, si no, no tienes el número de cuántos casos, si, si se acude a ella o... Sí, se acude a ella se acude a ella con frecuencia, sin embargo, cada vez es menos el tema, porque el alcance de los acuerdos que ahí se firman no tiene ninguna consecuencia. Y cada vez es menos la demanda. Se puede traducir en una falta de confianza porque no tiene una fuerza para resolver. Entonces el vecino sigue enfrentándose con el vecino, si es el árbol, si es la mascota, si es la humedad de la barda por filtraciones, si es por la invasión del espacio de estacionamiento. En fin, hay tantos pequeños conflictos en la ciudad. Pues ya no acuden y los conflictos siguen creciendo, ¿no? Entonces sí necesitamos transformar ya estas instituciones que en un momento funcionaron, pero ahora la exigencia ciudadana nos pide. Así es, la Procuraduría de Vecinos dejaría de existir como figura administrativa para transformarse en juzgado cívico. Entonces, para nosotros es muy, muy importante. En otro tema, ¿cómo ves el conflicto que hay entre el intendente y la presencia municipal con el sindicato de trabajadores? Es un tema, primero quiero decirlo, lamentable, donde patrón y gremio no llevan una buena armonía. Sin duda que los que quedan en medio son los trabajadores, son ellos quienes padecerán el resultado de estos conflictos, ¿no? Parece que en el caso del Ayuntamiento de Colima y uno de sus sindicatos debe permear la prudencia en ambas partes para sentarse y dialogar, para sentarse y platicar cómo habrán de hacerse los planteamientos y los acuerdos. El sindicato, sin exceder lo que por derecho le conviene a los trabajadores, y la administración reconociendo, sin duda, estos derechos. Este es un conflicto que ha venido desarrollándose a lo largo de estos meses y más recientemente por los anuncios dados por la propia administración municipal, pero también por el propio sindicato. Parece, y ha sido planteado en las reglas de austeridad, la cancelación de algunos apoyos al gremio sindical, lo cual se está analizando la procedencia jurídica, primero porque también no es de darle salida así de pronto, como dicen. Hay que analizar la procedencia jurídica, por una parte, y por otra, que también podamos cubrir y cumplir con la expectativa de los trabajadores y los derechos que ellos tienen, no solo en las prestaciones materiales como uniformes, calzado, etcétera, sino también en las financieras y laborales, ¿no? En lo que hace pues delicado en este tema, que es no solo dejar a los trabajadores al centro, sino poner a la ciudad, lo voy a decir con claridad, poner a la ciudad como rey. Eso es muy lamentable, porque de la ciudad, de los ciudadanos, es de quienes percibimos y recibimos nuestros sueldos y el ingreso del gobierno municipal para mantener la ciudad. Entonces, yo espero y los convoco a las partes a tomar prudencia, a sentarse a la mesa y replantearse el esquema. Si bien reconociendo la figura de un nuevo sindicato,
también es importante, pues, reconocer de los sindicatos cuál es el que tiene el mayor número de agremiados, para también seguir llevando esta cordial relación y que la ciudad, y quede bien claro, y que la ciudad no vaya a ser el rehén de este conflicto. Eso es lo más delicado, y en Colima, en el estado, ya lo hemos vivido. Ya lo vivimos en Tecomán, lo vivimos en la villa. Entonces, también que esa experiencia nos sirva y le sirva a la dirigencia y al presidente municipal para que en alguna parte, que para la cordura, y se sienten a dialogar y pongan a la ciudad en medio, pero para bien, para que trabajemos en pro de la ciudad, porque si no, habremos de faltarle a los ciudadanos y habremos de faltar a nuestro compromiso con el trabajo. Gracias. Gracias, compañeros.